Me dice, ¿con qué número se completa la siguiente tabla de proporcionalidad? Aquí, la clave es primero saber una cubeta cuántos huevos tiene. Es facilito. Si nos dice que dos cubetas tienen 24 huevos, ¿una cuánto tendrá? 48. No, a ver, Doce, escuche, doce, escuche, doce. escuche. Si dos cubetas tienen 24 huevos, una sola cubeta, ¿cuánto tendrá? La mitad, pues. Entonces sería 12, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría, dice, lo completa con los que faltan, los números que faltan. ¿Cuál falta después del 2? Ya está el 2, tres, 3, falta la del 4, ¿no es cierto? el profe, el 4 es el 48. Correcto, 48. 5, 6, falta la del 7. 144, profe. 144. Perfecto, entonces la respuesta correcta Es es. la. Muy bien. La respuesta correcta es A. En la siguiente, ¿cuál es la longitud de una circunferencia si el radio de la misma mide 45? Entonces, circunferencia. El cuestionario, profe. Si la circunferencia y nos dice el radio recuerde que es la liñita que va desde el centro de la circunferencia a cualquiera de sus lados. Entonces, esto nos dice que mide 45 centímetros. 45 centímetros. ¿Cuál era la fórmula para obtener la longitud de la circunferencia? Longitud es igual a 2 pi por el radio. ¿No es cierto? Vamos a poner es 2. Profe, todo eso hacemos igual aquí en la hoja. 2 pi por el radio. Entonces, reemplazamos los valores. Longitud es igual, 2 que multiplica, ¿cuánto vale pi? 124, 3.14. Eso, 3,14. Y, ay, 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 y ojo, 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 una cosa. Aquí es por el diámetro, no es por el radio. La respuesta sería Longitud igual. Longitud igual. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto medirá el diámetro? 90. 90, perfecto, perfecto. Entonces ahí tengo que multiplicar 2 por 3.14 es 6,28 y esto multiplico por los 90. ¿Cuál sería la Me da respuesta? 75. Profe, la respuesta sería 75. Doscientos ochenta y ocho coma seis centímetros. 282. 82. 282. 282,6 centímetros. Eso, a ver, no es, a ver, yo estoy mal. Aquí no es 90, es 45 nada más. Es el radio, no es por el diámetro, es por el radio. 75, profe. Eso. Y entonces, aquí sí ya. 75 sería la respuesta. No, la ¿Sí? respuesta, no, la respuesta es. La longitud es igual, multiplica No, bien, 282,6 doscientos centímetros. Esa es la respuesta. centímetros. Entonces la La que respuesta sería sería B. B. Qué fácil. La respuesta sería B. B. Ah, no, perdón, profe, estado yo ya hice la otra respuesta y le estaba haciendo de la otra. Muévete, Profe, entonces sí se bien. Muévete. No comes nada, ¿no? Es la B. De la otra, sí, la respuesta es 75. La otra me acuerdo que estaba en el libro.
ya sé dónde están, ya sé dónde están, ya sé, ya sé dónde están, ya sé dónde están, ya sé. No, no digas, no digas, no digas, no digas. Ya no digo. De ahí saqué la respuesta. En la página. Ya puedo borrar, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Y vamos con el, vamos con la siguiente. Me dice, resuelve, si el volumen de la caja es de 0.9 metros cúbicos, ¿cuál es el valor de largo de la caja? 75 centímetros. No creo. Sí. Mire, recuerde que para encontrar el volumen, nosotros multiplicamos el largo por el ancho y por la altura. Entonces, nosotros ya tenemos el valor de 0.9 metros cúbicos, pero yo no puedo hacer ninguna operación. ¿Por qué? Porque estos valores están en qué, mire, están en centímetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transformarles a metros. ¿Transformar a metros? Exactamente. Entonces, los 0,6 transformados a metros me va a dar 0,6 metros. Tengo 0,6 por 100 sería 0. Es 60, ¿no es cierto? Sí, claro, no, siempre se me apaga el micrófono. 75. 60, no. Profe. 60. Profe. 60. Profe. Dime. ¿Puedo salirme de la clase, por favor? Es que está en brigada de vacunación. Vaya, vaya, vaya. No quiero ir a vacunar. Vaya, vaya. ¿En dónde están? No sé, por mi casa. Al frente de la iglesia. Ah, sí, ¿no? Sí. A partir de los 5 años. Ah, pero es para la... Ay, ay, ay. Entonces, 0,100 por 100 es 60. Entonces, aquí tengo 60 metros. Y acá también este vale 60 metros. Eso hay que multiplicarlo. Exactamente. Multiplicamos estos dos. Sería 120. No, 300, multiplicamos. 3,600. 3,600, correcto. Entonces, sería 0,9 metros. Por dividido. 0,9 metros cúbicos. Dividido. Dividido. Para 3,600. Para 3,000. Casi, casi. Nos va a dar 0,0,0,0,25. La respuesta es 75. 25. Cero, es que 0,0,0,0,25. Correcto, la respuesta es 25 metros. Así de fácil, profe. 25. ¿Y por qué no había marcado en nada? Profe, la otra, en total sale 37. Correcto. Sí, profe, el otro 37, y así es como se acaba este querido cuestionario. Profe, acabamos. Todo esto estaba, profe, todo esto estaba en la parte de arriba del libro. Ajá. Ahora sí, déjenos rayar la pantalla, profe. Sí, profe, déjenos salir de la clase. A ver, muchachos. Antes de nada, esta es ya nuestra última clase. Espero que, para mí ha sido un gusto, chicos, otro año más haber estado con ustedes. Gracias por su colaboración, por todo, por ser como son, muchachos. Que tengan unas lindas vacaciones y ya no nos vemos. Espero que repasen un poquito en las vacaciones. Gracias por, como les digo una vez más, les doy las gracias por su colaboración, por su trabajo, por su responsabilidad y más que todo por ser como son, guaguas.
Espero que verles a todos el próximo año. Con la bendición de Diosito, estar juntos ya nuevamente ya en las aulas. Y nada más que desearles éxitos, chicos. Cuídense mucho. Gracias por todo. ¿Alguien algunas palabras, muchachos? Yo, profe. A ver. Quería decirles a mis compañeros que les extraño, que ya quiero volver a la escuela para verles a todos en persona y que no dejen de cuidarse, ya que ha salido otra pandemia y que ojalá podamos vernos pronto. Gracias, David. Mati. Gracias por ser buen profe, por tenernos paciencia y que ojalá el próximo año ya nos podamos ver presencial. Perfecto, gracias, Mati. Eso es, chicos, la evaluación va a ser en base a estas preguntas. De aquí se tomará 6 preguntitas para mandar. No voy a generar a nadie. Y haga todo lo posible porque usted sea nuestro tutor. Sí, profe, sí. Si quiere hasta mate a alguien para que sea nuestro tutor. No sean exagerados. Que en séptimo sea nuestro tutor. Sí, esperemos, chicos, que sí, sí. ¿Puede decirme cuál es la respuesta de la 3? Porque se me fue la conexión. 37. Gracias, profe. Porque quiero ganar partidos en su grado. Eso es, chicos. Entonces, una vez más, un Dios le pague. Cuídense mucho y nos veremos en una próxima oportunidad, chicos. Gracias por todo. Chao, profe, cuídense mucho. Chao, profe, cuídense. A ustedes, cuídese, chicos. Chao, profe. Cuídese. Gracias, mis guaguas. Y unas lindas vacaciones y ya no nos vemos. Chao, chiquitos. Eso también, profe. También, profe. Yo, profe, si me voy a encontrar con usted. Vale. Nosotros sí. Chao, chiquitos. Chao, profe. Que le vaya bien. Dios le pague, guaguas. Igualmente, bendiciones.